Unidad 2, flujo permanente y uniforme en canales, diseño de canales, principios de energía específica y flujos rápido y gradualmente variado. La importancia de esta unidad está relacionado a que se le entrega al alumno primero a manejar los conceptos, conocer la metodología para el diseño hidráulico en canales cerrados y abiertos, conocer, distinguir la energía específica para solución de problemas prácticos dentro de los cálculos hidráulicos asociados al fenómeno de resalto hidráulico. Ojo, el resalto hidráulico está relacionado con la pérdida de carga, ¿no? Y finalmente, usted debe estar preparado al final para hacer diseños hidráulicos en todo tipo de secciones para atender demandas de agua existente. Normalmente, para hablar de un diseño, partimos de esto, que es una sección de tierra en el cual agricultores en mucho tiempo han generado esta sección, han generado este canal, obviamente con su propia experiencia, que luego nosotros como ingenieros lo convertimos en un canal de este tipo, dándole la forma de acuerdo a la demanda, y luego al finalizar el trabajo tenemos un canal de este tipo, ¿no? Revestido, definiendo todos sus componentes, solera, tirante, y su caudal y la velocidad adecuada de acuerdo al tipo de sección, ¿no? Hay diferentes tipos, ya lo adelantaba, de canales, ¿no? En el diseño. Podemos tener canales erosionables, aquellos que son de material natural, estamos hablando de tierra, y los no erosionables, aquellos que están revestidos de acuerdo a diversos tipos de materiales que pueden estar protegidos los canales, ¿no? Y en el diseño yo puedo aplicar diversos conceptos, máxima eficiencia hidráulica, velocidades máximas permisibles y la fuerza atractiva, sobre todo que se usa bastante en los canales de tierra. Aquí tenemos, por ejemplo, este es un canal, ¿de acuerdo? Así yo lo voy a encontrar y a partir de este canal yo modificaré y generaré un canal de este tipo y de acuerdo al diseño y a la capacidad, ¿no?, de la demanda existente. Hablábamos de energía específica. ¿Qué es la energía específica? La energía específica se define como la altura total de energía medida con respecto a un punto. Si ustedes ven aquí cómo va variando la altura de agua y sobre todo qué importancia tiene conocer la energía específica en el diseño de canales. Como ustedes van a ver después, tiene gran importancia sobre todo en la vida útil del canal. Entonces, pero para entender estos comportamientos, yo voy a apoyarme en modelos de simulación o en laboratorio, donde puedo simular el mismo comportamiento, entenderlo y modificar en mi propio diseño. ¿Qué es un flujo rápidamente variado? Cuando nos encontramos con diferencia de pendientes muy fuerte en un canal, yo tengo dos alternativas de solución, que lo vamos a ver en la parte final del curso, ¿no? El flujo rápidamente variado, que es como decir, dejar caer el flujo de agua como si fuera un tobogán, ¿no? O el flujo gradualmente variado, que es dejar caer el agua como si fuera una escalera, ¿no? O sea, por gradas, ¿no? Entonces, por eso se dice que es gradual y rápido, porque la caída es abrupta. Y siempre hay un cambio de estado entre el régimen subcrítico a supercrítico o viceversa, dependiendo de, en este caso, la diferencia de altura, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, este es un flujo gradualmente variado. Aquí usted ve las escaleras que están cayendo o que están construidas y el efecto del flujo de agua en la parte baja. Y este es un flujo rápidamente donde usted está viendo en la parte baja la energía específica. ¿Qué podemos concluir de lo que hemos visto, ¿no? Que ustedes van a estar preparados para primero conocer las ecuaciones de flujo permanente, uniforme, rápido y gradualmente variado en canales cerrados y abiertos, porque con ello solucionarán problemas prácticos que existen en la conducción del agua. Segundo, usted va a estar preparado para diseñar todo tipo de canales y finalmente usted puede aplicar este curso en su desarrollo profesional. ¿Y cómo lo va a aplicar? Aquí, por ejemplo, ¿no?
Como ven ustedes, este tipo de casos no se puede dar si uno hace una buena simulación. Y esto es producto de componentes como velocidad y energía específica que van a dañar en el tiempo a las estructuras. Si yo no quiero que esto suceda, pues haré un modelo de simulación de tal manera que me permita prevenir los daños que se pueden presentar. Muchas gracias.